Lo que es la parte de identificadores, que es esta, la parte de la barra lateral, bueno, todo lo que es cuentas contables, árbol y todo eso, en teoría ya lo tienen importado, así que voy a ir para lo que es la configuración. Tenemos los identificadores, que en realidad lo que hace, pretende hacer las relaciones de las cuentas contables con las distintas partes del sistema. ¿De qué nos salvan los identificadores? Es evitar tener que ir uno a uno todos los clientes, los proveedores, los productos que vendo, los productos que compro y poder enlazarlo de una sola vez por medio de esto, de lo que son los identificadores. Entonces, primero seleccionamos el ejercicio. Es fundamental. En teoría, ustedes están trabajando con el primer ejercicio en táctica, porque si ya tienen varios ejercicios, ya vienen trabajando bastante con lo que sería la parte contable, pero bueno, esto puede llegar a surgir por ahí, entraron nuevos en la empresa y entonces necesitan como ver todo esto de la configuración. Cosas a tener en cuenta. Ojo con el tema de los ejercicios, porque lo que puede llegar a suceder es que si yo selecciono, ven, yo tengo varios ejercicios, muchas veces enlazan, por ejemplo, en el 2015, una cuenta contable y después van a hacer el asiento y les aparece como que no es el enlace que ustedes habían hecho. Y es básicamente porque tienen que tener criterio a la hora de hacer el enlace contable en el ejercicio correspondiente para el cual ustedes están trabajando. Igualmente vamos a ver más adelante que está el copiar plan de cuentas, que lo que les ayuda es justamente a no tener que volver a hacer todo de cero como hicieron en el ejercicio anterior. Entonces, primero eso por un lado. Identificadores, vamos a repasar un poquito, tenemos, está por orden alfabético. Balanceo es una cuenta de resultado que a ustedes les va a ayudar cuando cierren el ejercicio, hacen los asientos patrimoniales y de resultado, los asientos de cierre, los hace directamente el sistema tomando los saldos de todas las cuentas que ustedes ya venían trabajando. En el de resultados va, lo que ustedes coloquen en balanceo va a ir a lo que sería la parte de, digamos, el asiento de resultado va a tener el saldo sobre la cuenta de balanceo. Si este es el primer ejercicio que ustedes van a trabajar, solamente coloquen en balanceo. Ahora, si ustedes ya vienen trabajando, suponiendo que ustedes tienen el ejercicio 2019 y colocan el 2020 y van a hacer el pasaje de ejercicio, por ejemplo, cierran el 2019 y van a hacer el asiento de apertura, van a necesitar el identificador de balanceo de ejercicio anterior, porque lo que hace es pasar el saldo que tenían en la cuenta de balanceo de el asiento de cierre del ejercicio anterior a el asiento de apertura de balanceo de ejercicio anterior. Esto no se maten mucho si no se acuerdan, porque igualmente lo van a ver cuando recién haga, o sea, no cuando terminen el ejercicio, sino cuando cierren, cuando ya presenten balance. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta que, por ejemplo, balanceo de ejercicio anterior no es tan urgente tenerlo en lo que sería el enlace de los identificadores hasta que no trabajen el próximo ejercicio. Eso por un lado. Cheques propios en gestión extrajudicial, judicial y rechazados es, si ustedes ya vienen trabajando con fondos, recuerden que pueden cambiar el estado de los cheques, es decir, hacer clic derecho sobre el cheque cuando ya está depositado y pasarlo a, por ejemplo, rechazado. Eso va a generar un asiento y bueno, dependiendo lo que ustedes hagan, rechazados o en gestión judicial o extrajudicial, así literalmente está en fondos. Este título es el estado del cheque al que van a pasar y por ende el asiento lo van a hacer a la cuenta que ustedes tengan asignada. Lo mismo de cheques de terceros, gestión extrajudicial, judicial y rechazados. Ahora vamos a ver cómo se enlaza la cuenta contable a el identificador. Esto va tanto para los identificadores como cuando quieran hacer un enlace contable particular. Es decir, hacen clic derecho sobre este panel nuevo y seleccionan la cuenta. Compras es los productos que compro. Si ustedes compran, que esto le pasa yo creo que al 100% de las empresas. Hay, por ejemplo, si ustedes se encargan de, por ejemplo, comprar productos, los fabrican y después los venden, o compran productos y los revenden, esa cuenta contable deberían enlazarle este identificador. En realidad, el identificador a la cuenta contable. ¿Por qué? Porque sería, yo tengo, por ejemplo, 100 tipos de productos distintos y para evitar enlazarlos uno a uno directamente a ese identificador, lo enlazo, digamos, a cada producto, lo enlazo directamente a ese identificador.
Por ejemplo, yo tengo todos los productos que compro y que revendo, por ejemplo, quiero que vayan a la cuenta bienes de cambio. Entonces, directamente, en vez de ir producto por producto, enlazando la cuenta contable, directamente lo enlazo al identificador y zafo de todos los productos, suponiendo que ustedes tienen 1000 productos distintos, zafo de enlazarlos particularmente. Ahora, a diferencia de, por ejemplo, servicios de luz, de gas, de teléfono o lo que sea, expensas, alquileres, que ustedes los pueden llegar a cargar como una factura de compra, ahí sí tendrían que enlazarlo particularmente, porque no van a gastar el identificador, el enlace al identificador por un servicio de luz, por una factura que hacen por mes, y después les quedan todos los productos sueltos para enlazar particularmente. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el identificador me ayuda a no tener que enlazar miles de productos individualmente, sino que me ayuda a hacerlo todo masivamente. Eso sería. Ahora lo vamos a ver más. Va a ser más práctico con deudores por ventas y los proveedores en el sistema. Compras otro. Ustedes cuando hacen una compra van a tener una línea que no es un impuesto que se deduce particularmente de un neto, de un producto ni nada por el estilo. Entonces van a tener una línea que se llama justamente, esto se los tengo que mostrar gráficamente porque es algo que no todos lo usan. Van a ver acá una línea que dice otro. Es para algún impuesto que no se deduce del neto, es decir, que no lo debe calcular automáticamente, pero que está dentro de lo que sería la factura, puede ser una compra, un servicio, etcétera. Entonces, como no es un impuesto, ni un impuesto interno, ni un IVA, que eso va enlazado particularmente, lo que se hace es colocar con doble clic el monto. ¿Cómo va la cuenta contable esto? Directamente por el identificador. Vamos a ir a volver a contabilidad y tendríamos que enlazar a compras otro. Dice compras porque justamente está solamente en el módulo compras. En ventas no está esta opción. En ventas serían los impuestos que se deducen de lo que se calcula, ya sea percepciones, de cualquiera, de ganancias, de ingresos brutos o tasas de IVA, etcétera. ¿Está bien? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos deudores por venta, que sería todos los clientes a los que les vendo. Descuentos ganados son los descuentos que me haría el proveedor. Descuentos otorgados son todos los descuentos que yo le hago a mis clientes. Documentos serían las formas de pago, que no son ni cheques, ni efectivo, ni bancos, ni transferencias, sino que son documentos comprobantes que me sirven como forma de pago. Entonces, dependiendo de ustedes lo que utilicen como forma de pago de documentos, directamente, o de cobranza, directamente lo enlazan en este sector. En cartera, los cheques de terceros. Cuando yo cobro en un recibo o un ingreso de cheques de terceros por medio de comprobantes de fondos, va a ir a la cuenta que coloque en cartera. Por ejemplo, si yo busco acá, ven que tengo valores a depositar. Es decir, que si yo hago una cobranza a un cliente y cobro con cheques de terceros, directamente lo que va a hacer el sistema va a ser el cliente, o sea, deudores por ventas, por ejemplo, contra valores a depositar. ¿Está bien? Después tenemos, esto sería, esto sí es una pelota de lo que sería de cheques en tercero, porque cualquier cheque de tercero que ustedes reciban van a ir a la cuenta que coloquen en el identificador en cartera. Línea compra y línea venta, ustedes si no saben, si no lo usaron todavía, está bueno, es interesante esta opción porque es por si no tienen algún producto, van a ver que tenemos acá la factura y tenemos una opción que se llama agregar línea. Entonces, lo que me permite a mí es colocar un monto. Por ejemplo, yo le estoy facturando a esta empresa un concepto o un producto de 2.000 pesos con IVA al 21. La verdad es que no lo tengo cargado como producto y no lo pienso cargar. Entonces, de esta manera queda la línea a la cual yo lo puedo editar con doble clic y puedo colocar producto X. ¿Está bien? En las facturaciones, línea de ventas, en las compras es línea de compra. Entonces ahí enlazarían lo que sería ese identificador. Lo pueden usar para motivos varios. Es para zafar de crear un producto. Ojo, si lo usan muy seguido y en distintas facturas, porque por ahí están cargando una factura de luz y cargan una línea, que tiene que ser un servicio por ahí de luz, y después cargan una compra que es supermercado o maxi consumo o lo que sea,
y cargan, lo cargan como una línea, y después les va a suceder que en el asiento, por ejemplo, a esta línea de compra le enlazaron a un producto de servicio de luz, y después en la factura de Maxi Consumo el asiento también va a ser contra servicio, o sea, el proveedor contra servicio de luz. ¿Por qué? Porque lo que enlacen al identificador va a ser para todas las líneas que utilicen dentro de estos comprobantes. Avísenme si hay algo que no se entiende, avísenlo en el chat, así lo vemos. Línea compra, línea venta, proveedores sea todas las empresas que yo les compro, ven, proveedores varios, ya sea factura, nota de crédito, nota de débito y pago. Redondeo, el identificador de redondeo, que estos son los redondeos que se hacen automáticamente en el sistema. Después tenemos en esto sin relación, no, lo vamos, todo lo que es tipo de cambio, yo puedo hacer que un tipo de cambio, yo coloco una cuenta de diferencia de cambio, va a ser para el tipo de cambio de compras y de ventas. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero que el diferencia de cambio de compras vaya a una cuenta y diferencia de cambio de ventas vaya a otra, tenemos tipo de cambio, compra y venta por separado. El redondeo se puede configurar. No se puede, o sea, hay algo que lo hace automático el sistema. Yo creo que esto lo debe estar, los debes estar preguntando porque por las facturas al Estado, que son bastante hinchas con el tema del redondeo y que si no es exacto no te la pagan y todo eso. Hay algo que el redondeo lo hace automático el sistema, pero ustedes lo que pueden crear es un concepto de redondeo que lo van a usar. Yo creo que el 99% de las empresas que trabajan con nosotros usan ese concepto de redondeo para ajustar al monto que necesitan que quede facturado. Entonces, a ese concepto en particular le enlazan la cuenta contable. Ahora vamos a ver cómo se enlazan directamente para los conceptos o los productos individualmente. O sea, tendría que crear el concepto de redondeo y directamente enlazan particularmente. Estoy un poco mareado. ¿Liliaxit es tu nombre o es un apodo? ¿O se pronuncia como una Z la TH? Bien, perfecto. Cualquier cosa, igual lo que queden dudas directamente, después me avisan al final si entraron un poquito más tarde y repasamos. Estamos viendo identificadores porque a raíz de identificadores vemos, podemos avanzar con el resto. Esto si tienen configurada la parte contable y la relación con los identificadores, igual nunca está de más porque hay veces que necesitan cambiar lo que sería la parte de enlace. Si yo no quiero que esto vaya a esta cuenta, necesito que vaya a otra. Entonces, poder ubicar esa información. Bueno, ventas son los productos que vendo. Así como teníamos la parte de compras, los productos que vendo, recuerden, si ustedes venden, necesitan que tienen 1000 productos, distintos tipos de productos que venden y necesitan que todos vayan a una cuenta en particular, enlácenla al identificador y después si tienen algunos productos sueltitos que quieren que vayan a otras cuentas, lo enlazan particularmente. Y costo de mercaderías de salida, costo de mercaderías vendidas, es para trabajar los asientos de costo. Igualmente, no voy a ahondar en esto. Hacemos cursos directamente para lo que son asientos de costo porque hay que tener ciertas cosas parametrizadas antes de lanzar asientos de costo, ojo con eso. No los activen todavía si no tenemos los cursos igualmente para parametrizar eso, pero no se manden de una porque si no, cuando empiecen a hacer movimientos de mercadería, de entradas y de salidas, si no tienen cargados los costos, el sistema empieza a retarlos y empieza a decir, no, este producto no tiene costo, por ende no se puede hacer el remito, etcétera, y les va a limitar a hacer la salida de mercadería, más que nada, que es donde se hace el asiento justamente de costo de mercadería vendidas. Bien, ya tenemos todos los enlaces contables. ¿Cómo se enlaza? Directamente clic derecho, nuevo, y buscamos a qué identificador y qué es lo que le queremos enlazar. Si tenemos un deudores por ventas, esto está por orden alfabético, buscamos con la flechita y en teoría ustedes ya tienen el. Si no tienen el plan de cuentas importado o dado de alta al ejercicio, yo les diría cualquier cosa, yo este curso lo estoy grabando. Corran a hablar a Facundo y pídanle plan de cuentas y eso, porque si no, no van a poder empezar a enlazar las distintas partes. Y no me activen la contabilidad automática hasta que no tengan todo esto enlazado, por favor, porque si no, la gente de facturación, la gente de pagos, no puede seguir trabajando. ¿Está bien? Y se me empiezan a desesperar con que no pueden emitir las facturas. Ahora les muestro qué pasa
si no tienen un enlace contable y quieren avanzar con el sistema y tienen la contabilidad automática. Bien, cuando yo tengo ya todo enlazado, avanza el ejercicio y todo eso, y tengo que crear, no necesitan cerrar el ejercicio para abrir uno nuevo. Es decir, ustedes, todos, a todas las empresas les pasa que tenemos, por ejemplo, ya cerró el ejercicio anterior, pero tienen que hacer ajustes, tienen que chequear un montón de saldos, etcétera. Abran el nuevo ejercicio contable. Lo importante es que si el nuevo ejercicio contable, por ejemplo, empezó el 1 de julio, tienen que abrirlo porque si no, no sabe dónde empezar a hacer los asientos el sistema. Entonces, necesitan ir a ejercicios contables, clic derecho nuevo, en este caso yo ya lo tengo creado, sería, les muestro, modificar. Colocan el rango de fechas, ojo con el rango de fechas porque después fíjense que yo no lo puedo modificar, ojo con eso. Tenemos el ejercicio y cuando ya tenemos el ejercicio lo que hacemos es copiar plan de cuentas. ¿Por qué? Porque va a estar vacío ese ejercicio. Entonces, vamos, ¿desde qué ejercicio yo quiero tomar la base, es decir, el 2019, y a qué ejercicio voy a copiar el plan de cuentas? Copia no solo el plan de cuentas, sino las relaciones. Es decir, me va a hacer el laburo de todo lo que yo coloqué en identificadores, me lo va a hacer y después los enlaces particulares. ¿Está bien? Plantilla de asiento, ahora lo vamos a ver, son los asientos modelos. Es para, yo, por ejemplo, no tengo que cargar todo el asiento de cero, sino que ya me trae las cuentas y yo lo que tengo que colocar en los importes y las configuraciones en general. ¿Qué es lo que quiero que haga asientos automáticos y qué no? Algo que sucede y entra en desesperación a los usuarios de Táctica es que es esto. Ven crucecitas rojas y iconos amarillos y empiezan a desesperar. Lean siempre, lean, porque en realidad lo que me está diciendo, en realidad me está diciendo la cuenta ya existía, en el plan de cuentas no se copiará. O sea, si hay algo que ya está, no lo pisa, primero y principal. No es retroactivo, porque imagínense si esto llega a ser retroactivo y se mandan una macana de darle aceptar o copiar plan de cuentas y pisa todo lo que ya tenían. Entonces, se van a querer agarrar la cabeza. Es preferible que corrijan lo que tienen que corregir antes que pise eso. Entonces, los asientos no son retroactivos. Es decir, si yo tenía un enlace particular a la cuenta, por ejemplo, el enlace de deudores por ventas, que iba a deudores por ventas directamente, ¿no? Y después lo quiero cambiar por deudores, ¿no? No va a ser que todos los asientos que ya se generaron me lo pase a la cuenta de deudores, porque imagínense todo lo que sería eso. Entonces tengan en cuenta, pues son preguntas que nos hacen en soporte y son bastante comunes. Esto es lo que ya está, a lo sumo modifiquen manualmente, pero es para justamente evitar el caos dentro de lo que sería la parte contable. Esto nos pasa muchas veces cuando ustedes están trabajando por ahí con un estudio contable y cambian a otro estudio contable y viene y ve el plan de cuentas y dice, esta cuenta no la uso, esta cuenta no la uso. Entonces, vamos viendo, les vamos indicando desde dónde se modifica, pero no es que les va a pisar todo el plan de cuentas. Como yo ya tenía el plan de cuentas en el 2020, me tiró todos esos mensajes, no se asusten, es nada más para decirme que ya existe y que no lo va a pisar, básicamente. Y después hay algo que, por favor, corran, y ahora les digo cómo se traduce. Es bastante literal, pero muchas veces como que se van perdiendo en el mensaje. Táctica siempre les va a marcar la ruta. ¿Para qué? Para que no estén paseando por todo el sistema diciendo, ¿dónde busco esto? ¿Está bien? Entonces, hay que saber leer la ruta. Si saben leer la ruta, van directamente. Entonces, muchas veces me hacen esto. Tienen los identificadores, tienen el plan de cuentas y hacen esto. Estoy en el administrador de Táctica. Van acá y dicen, ya tengo todos los enlaces. Le dan clic a los tildes y sale la contabilidad automática. Ahora les voy a mostrar qué pasa si activan la contabilidad automática sin el comprobar ejercicio. Esto me permite, ¿por qué? El asiento resumen en Táctica trabaja sobre lo que no generó asiento. Es decir, ustedes vienen trabajando con Táctica. Dicen, bueno, después activo la contabilidad porque no la tengo configurada, pero tengo que sacar facturas ya. Entonces, hacemos una cosa, cargan las compras, cargan las ventas, después configuran la contabilidad y después existe la herramienta Asiento Resumen que puede rastrear todo lo que no tiene asiento y va a generar los asientos correspondientes, incluso por mes, por año, por lo que ustedes deseen.
Si ustedes, entonces, esto permite, o por ahí tienen un caudal, y esto se los aviso, está bueno verlo ahora, por ejemplo, si ustedes tienen un caudal de facturación, por ejemplo, por ahí facturan 5 facturas de 1 millón de pesos mensualmente, entonces no, hagan un asiento por cada factura y listo. Ahora, si ustedes tienen pequeñas facturas y tienen un caudal de facturación, no sé, de 5.000 facturas por mes, y se les sugiere que hagan los asientos resúmenes, es decir, que no genere el asiento en el momento que ustedes están emitiendo la factura y después lo que hacen es resumir todo mensualmente. ¿Por qué? Porque después cuando tengan que imprimir el libro diario se van a agarrar la cabeza. Yo estoy abriendo paraguas para todo lo que pasa cuando consultan los balances y todo eso. Entonces, ojo con eso. Piénsenlo bien. Entonces, por eso Táctica me permite destildar que no genere asiento automático todo esto, solamente general porque fondos no se puede resumir. ¿Por qué no se puede resumir? Porque básicamente yo en fondos tengo distintos conceptos. Tengo un movimiento por depósito de cheque, otro movimiento por saldo inicial, otro movimiento por pago de sueldos. ¿Cómo resumo eso? No tengo manera de hacer un resumen de fondos. Entonces, comprobantes de fondos son individuales. Lo que es, o sea, el asiento por cada movimiento. Lo que sí puedo resumir son facturación, compras, recibos y pagos. Facturación, estamos hablando también de notas de crédito y débito. Y compras también, notas de crédito y débito de compras. Entonces, ojo con decir, ah, yo llevo la contabilidad y listo. Porque si no tienen configurada la contabilidad o le faltan enlaces contables, empieza a retarnos el sistema y no me permite seguir avanzando. ¿Está bien? Entonces, para eso existe comprobar ejercicio que me va a marcar la ruta. Me avisa que va a rastrear absolutamente todo y si decido ir editando las relaciones. No voy a poner que no porque si no, por cada faltante me va a decir que coloque una cuenta contable. Todo lo que es rojo falta enlaces contables. Todo lo que está en negrito es porque ya lo vio y está todo correcto. Por ejemplo, cheques propios rechazados. Yo llego a hacer un rechazo de un cheque propio y me va a decir no existe la cuenta contable, etcétera. Lo mismo, gestión extrajudicial. Estos son los identificadores. ¿Ven qué dice? Y analizando identificadores. Entonces, ¿cuáles eran los que teníamos acá? Después que analiza los identificadores, analiza los conceptos de fondos. Es decir, el motivo por el cual yo estoy realizando un comprobante de fondo. Entonces, tenemos los distintos conceptos que creamos nosotros manualmente. Analiza otras cosas, ve las cuentas bancos y cajas, porque eso sí no tenemos una forma de hacerlo por identificador, porque si yo tengo una cuenta del Santander y una cuenta del Patagonia, no tengo un identificador para todas, salvo que todas quiero que todas vayan a banco, pero lo ideal siempre es distinguirlas en cuál es cada una. Entonces, y los impuestos se enlazan particularmente porque yo no puedo decir que todas las percepciones vayan a las cuentas por ejemplo, percepción sufrida o percepción realizada, etcétera, sino que necesito que cada impuesto vaya a uno en particular. Hay cosas que no necesitamos enlazarla, porque si el tierra de fuego es un 0%, es decir, es más que nada como para hacer un no grabado, no va a tener saldo, entonces no hay problema, lo desestimo y listo, no es que sí o sí le voy a colocar una cuenta contable. ¿Está bien? Y después hay otro guiño acá que dice el IVA compras, yo no le hice un enlace en la cuenta, en la parte de ventas porque lo voy a usar solamente para compras. Entonces, no, tampoco. Piensen en el caso de que les impida realizar un movimiento, ahí sí enlacen. El resto está todo enlazado. Esto lo pueden exportar a Excel porque imagínense que tienen que cerrar esto para hacer el enlace contable. Entonces, lo pueden exportar a Excel y chusmearlo cada vez que tienen que ir a enlazar particularmente. Bien, entonces, una vez que hicieron eso y que ya enlazaron todo, que ya saben que corren el comprobar ejercicio y ya está, ahí sí activen la contabilidad automática. Cientos que administradora, cientos automáticos y ahí va. Bien, vamos a leer las rutas, que es importante. Yo cuando corría comprobar ejercicio, fíjense que ya me dice, por ejemplo, falta relación para el identificador y acá falta alguna relación para el concepto. Y después tenemos falta relación para cuenta bancaria. En realidad cuenta bancaria toma
como tipo de cuenta, tanto las cuentas bancarias como las cajas. Pero bueno, para que vayan viendo a qué sector va. Algo que van a ver y algo que no usan mucho los que ya vienen trabajando con contabilidad es el tema de filtros por cuentas. Entonces, yo puedo decir, a ver dónde enlacé cada parte. Voy a todos, el identificador no es que filtra por un identificador en particular. Y fíjense que me va a mostrar a dónde está enlazada cada cuenta. Acá es donde nos retan a nosotros los de soporte y nos dice, ¿cómo sin relación? Si yo ya lo tengo relacionado, no puede ser. En realidad lo que nos está diciendo es que el identificador sin relación es que no está enlazado al identificador acá, sino que está enlazado particularmente. ¿A dónde está enlazado particularmente? Acá me doy cuenta que es a venta, al producto cuando lo vendo. ¿Ok? Por eso cuando dice venta es el producto cuando lo vendo, compra cuando el producto cuando lo compro, lisa y llanamente. Entonces, si me dice sin relación, es que eso, por ejemplo, acá tengo el banco francés, es una cuenta, me muestra la cuenta, pero no está enlazada ni al identificador ni a un tipo. Después seguro que lo vamos a ver más abajo enlazado a otra cosa. Y así, fíjense que si no está enlazada al identificador, está enlazada particularmente, ¿ven? No está en el identificador, sino que directamente en un producto en la venta. Por eso se repiten varias veces la cuenta, porque lo tengo. Una vez enlazada al identificador, esto es un enchastre, porque imagínense que yo tengo al identificador y lo tengo enlazado particularmente a productos que voy a vender. O sea, esto es un trabajo triple, porque no necesitaba enlazar esta cuenta particular a un producto que voy a vender si ya lo tengo enlazado al identificador. Esto sería si necesito que otra cuenta vaya al producto cuando lo vendo. Esto puede ser medio un rompecabezas, pero para que se entienda que cómo puedo leer esto. Entonces, descuento en la cuenta, descuentos otorgados, está enlazada al identificador de descuentos otorgados. Y así, no particularmente. Vamos a ver si tenemos algún otro producto. No, son todos productos que vendo y que compro directamente. Por ejemplo, acá tengo una cuenta que se llama promoción de productos. Es algo que compro directamente. Lo cargo en una factura de compra. Entonces, como es algo particular, en vez de enlazarlo al identificador, que ya tenemos el identificador de compras directamente con su enlace particular, sería que yo puedo, si cliqueo en los rótulos, puedo ordenar. Entonces, fíjense que yo ya tengo el identificador, o sea, el grueso de los productos que compro va a mercaderías directamente. Ahora, yo particularmente hay productos que cargo en facturas de compra que no necesariamente van a ir a la cuenta de mercaderías. Por ejemplo, acá tenemos componentes. Es otra cosa. Entonces, se la enlacé particularmente al producto. ¿Ven? Hay dos productos que tienen la cuenta componentes. Otro producto que tiene la cuenta productos terminados. Y así. El sistema me va avisando. Entonces, si yo enlazo algo a un identificador, fíjense que acá lo leo de esta manera. ¿Ven? Por ejemplo, pongo buscar. Vamos a ver deudores por ventas. Voy a usar mucho el ejemplo de deudores por ventas. Fíjense que el identificador en tipo no me dice nada. En realidad es deudores por ventas el tipo. Y en tipo de origen y nombre de origen no me dice nada. Vamos a ver si yo enlazo particularmente al producto. ¿Ven? Yo digo, bueno, todos los productos que vendo voy a enlazarlo a la cuenta ventas, a secas. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a matriz de producto y digo que algún producto en particular lo quiero enlazar a otra cuenta? ¿Cuándo lo vendo? Arandel a 100, modificar. Y acá tengo compras, ventas y costos, que no lo vamos a ver ahora. Voy a ir a ventas. Y fíjense que dice identificador sin relación. ¿Por qué? Porque yo no estoy enlazando al identificador. Yo estoy enlazando particularmente ese producto, a el tipo de venta. ¿Está bien? O sea, el sistema ya me va avisando toda la ruta. Entonces, si a mí me falta algo, yo ya sé dónde buscarlo después, porque va a decir, no se puede generar el asiento, falta un enlace para el origen producto tipo venta. Entonces, ya sé que tengo que venir acá directamente. Ojo con esto, que esto es un filtro. Acá no están asignando ninguna cuenta. Yo, por ejemplo, quiero asignar un producto y muchas veces me hacen esto. Ok, dice cuenta contable. Entonces, le voy a enlazar. Me viene mercaderías que está usado para compras, ¿no?
Le voy a lanzar la cuenta mercaderías. Listo, queda acá. Cierro. Aceptar. Y quedo segurísimo de que está enlazado. Después, cuando hacen el asiento, me chilla el sistema y me dice: no falta un enlace. Y ahí no, empiezan la batalla, usuarios versus soporte. Y dice: no, pero yo la enlacé, la tengo enlazada, la tengo enlazada. Nos conectamos remoto y vemos que efectivamente está acá. No es acá, es acá. Si yo no quiero que el sistema me rete porque yo no tengo un enlace contable, directamente hacemos esto. Tiene que quedar acá abajo. Esto es un filtro, directamente, ¿ok? Que se filtra para identificadores. Por ahí el error es decirle cuenta contable. Lo que pasa es que acá colocamos una cuenta contable en el filtro. Ese es el tema. Pero bueno, por eso, ojo con eso. ¿Está bien? ¿Qué más? Después vamos viendo a ver qué otras cosas me van surgiendo de consultas de soporte. Bien, y esto ya queda. O sea, si yo vendo este producto, va a ir a la cuenta de mercaderías. Estoy haciendo, no me estoy dando, fijando si es saldo deudor, saldo acreedor, ni nada. Yo solamente estoy mostrándoles qué cosas para enlazar. Ustedes van a saber más que yo cómo enlazar o qué cuentas tienen que ir en los productos o conceptos que vendan y compren. Bien, ahora, todos los clientes a los que yo les vendo van a deudores por ventas porque lo enlacé al identificador. Ahora yo quiero que una empresa que es cliente vaya a una cuenta distinta. Entonces, ¿cómo hago? Voy a empresas, clic derecho, empresas. Voy a ir a Canal B y acá le enlazo particularmente. Clic derecho, modificar en la fiscal. Cuentas contables, ¿ven? ¿Ven que dice identificador sin relación? Porque no estoy enlazando el identificador de deudores por venta. Yo estoy yendo particularmente a esta empresa y diciendo: cuando yo le facture a este cliente, me va a ir a. Medio raro que yo le facture a alguien que es un deudor moroso en gestión extrajudicial, pero le va a ir a esa cuenta. ¿Está bien? Entonces, va a ser la fiscal y el cliente. ¿Estamos? Bueno, otros enlaces, como decía anteriormente, fondos, recuerden que no tienen identificadores, es el concepto contra las cuentas, tanto de banco como de caja. Fíjense que si yo filtro, no puedo hacer un enlace, un asiento resumen de depósito de cheques o con impuesto ley 25.413, con sueldos, o sea, no tengo manera de resumir eso en un solo asiento. Entonces, y también las cuentas. Acá es todo lo mismo. Clic derecho, modificar, cuentas contables. ¿Está bien? Las cajas y los conceptos. Conceptos es el motivo por el cual estoy haciendo este movimiento. ¿Ven? Concepto versus fondos. Y los impuestos. Vamos al administrador. Tenemos tasas de IVA. ¿Ven? Lo que yo les decía anteriormente. Si yo tengo un IVA compras, voy a tener el enlace para que vaya a compras y a ventas. No lo voy a usar en ventas porque es IVA compras. Entonces no lo enlazo. Después me va a saltar como que falta un enlace contable, pero no importa porque no lo voy a usar. Los de IVA cero tampoco, no grabado y Tierra del Fuego. Y las de 21 y 27. ¿Está bien? Y después tributos, retenciones y percepciones. Cada cosita va a tener su enlace contable. ¿Ven? Listo. En teoría ya tenemos todo. Activamos la contabilidad automática. ¿Qué pasa si yo no tengo un enlace contable? Fíjense, voy a ir a contabilidad, voy a ir al identificador deudores por ventas y le voy a sacar el enlace contable. Eliminar. Ya está. Estoy saboteando el sistema. Voy a ir a hacer una factura a Canal A. Primero voy a chequear que empresas no tengan un enlace particular porque si no me mata. O sea, no puedo mostrar el ejemplo. ¿Qué hace el sistema? Primero chequea si tiene un enlace particular. Si no tiene un enlace particular, lo busca el identificador. O sea, da prioridad a su enlace. Busco Canal A. Clic derecho a modificar. Veo si tiene alguna cuenta contable, no tiene nada, entonces la va a ir a buscar el identificador, es decir, a la cuenta de deudores por ventas. Creamos una factura, programa la actividad, facturación.
Y fíjense, yo soy una persona de facturación que no tengo nada que ver con contabilidad. Yo solamente emito la factura, tengo al cliente en el mostrador ahí adelante mío. Fíjense qué pasa. Quiero emitir la factura, necesito que darle la factura y que me la pague. No se puedo generar el elemento de la ciencia. Ya me empieza a marcar rutas. No se encuentra relación entre el objeto y una cuenta contable. ¿Por qué? Porque yo la saqué de identificadores y no tenía un enlace particular. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, andate el ejercicio 2019. De la fiscal, recuerde que los ejercicios dependen por fiscales. Ejecute la herramienta comprobar ejercicio, porque así como me pasó en un deudor por venta, me puede pasar en otra cosa. Y si no, de última, tenemos el identificador de deudores por ventas. ¿Está bien? O sea, o enlazo particularmente la cuenta para que me permita hacer la factura, o puedo hacer una trampilla, pero yo tengo que tener toda la noción de qué cuenta contable va imputada al cliente. Y puedo ir acá, ver asientos, porque el asiento me lo genera. O sea, está todo el saldo en el debe, como corresponde. ¿Ven? Tenemos el cliente que no sabe a qué cuenta va a ir porque nosotros no se lo indicamos. Ventas y el IVA. En realidad tendría que ser IVA débito acá. Bueno, tenemos el cliente y el número. Bueno, el asiento todavía no lo hizo porque tenemos que aceptarlo. Modificamos y podemos decir esto va a deudores por ventas. Pero si ustedes tienen una persona en facturación que no tiene nociones de contabilidad, no va a poder sacarlo esto. ¿Ven? Y ahí ya queda confeccionado el asiento y el sistema me va a permitir aceptar y realizarlo. Pero si sigo facturando, voy a tener el mismo problema. Suponiendo, estaba la contadora ahí en la empresa. Le dijo, no va a deudores por ventas, arreglalo así. Pero después se va la contadora. Y siguen facturando. Y sigue pasando. Entonces, lo que hay que hacer es enlazar a el identificador para poder justamente seguir haciendo la factura. Vamos acá, deudores por ventas. Buscamos la cuentita. Fíjense que igual queda todos los filtros ya generados. Ya si queda acá, está perfecto. No tienen que aceptar ni hacer nada más. Cerrar. Busco la factura. Fíjense que hago copiar. Pongo exactamente lo mismo, le voy a aceptar y ya no me reta el sistema. Por eso es importante correr la herramienta comprobar ejercicios para que antes de hacer la activación de asientos automáticos, si no pasa todo este caos. ¿Está bien? Los asientos nuevos es nuevo asiento o clic derecho nuevo en el panel. Acá la descripción es importante. Porque el sistema me permite generar el asiento, pero después me va a aparecer la descripción vacía. El número lo va a hacer, si yo quiero lo puedo colocar a mano, si no directamente lo va a generar el sistema automáticamente. Clic derecho nuevo, buscamos la cuenta. Voy a colocar deudores por venta ya que la tengo filtrada. Esto es igual que en todos lados. Contabilidad es lo mismo. Clic derecho nuevo y vamos a poner. Al haber, si como es un asiento manual, yo tengo que elegir para qué lado va, debe haber, etcétera. Miren qué pasa si yo no compenso. Los registros del asiento no están compensados. ¿Por qué? Porque yo tengo 101 en el haber y 100 en el debe. Entonces tengo que modificar con doble clic y colocar el monto que corresponde. ¿Cómo es el tema de los asientos resúmenes? Asientos resúmenes, como les había dicho previamente, era para si tienen un caudal de facturación muy grande o si ya estuvieron trabajando facturas de compras y de ventas y no necesitan, no tienen que, digamos, y todavía no habían configurado la contabilidad, lo que pueden hacer es hacer un asiento resumen para rastrear todo lo que ya hicieron sin contabilidad. Y directamente que lo genere. Yo creo que tengo todo con asientos contables. Podemos hacer igual que el sistema trabaje por mí. Directamente voy a asiento resumen y voy a ver este panel donde me va a filtrar los asientos justamente de tipo resumen. Solamente esos me va a mostrar. Cosas que puedo chusmear. Es decir, que puedo ver sin necesidad de hacer clic derecho, modificar, clic derecho, ver. Es. Punto de venta, suponiendo que yo soy la parte de supervisión de los asientos, ¿no? Entonces veo y ya tengo la descripción, ya más o menos sé esto. Sean muy descriptivos con los asientos porque hay veces que me conecto yo, porque hay veces que no están las imputaciones correctas en las cuentas, entonces tengo que empezar a conectarme a remoto y averiguar. Y me dice asiento ventas.
No sé si es de junio, si es de julio, si es de marzo. Imagínense si entra una persona nueva a trabajar a su empresa. Entonces, sean lo más descriptivos posibles en lo que es, si bien acá me dice el punto de venta, me dice de qué número hasta qué número o de qué fecha hasta qué fecha, sean descriptivos con con las descripciones, porque si no, después chequear esto en un balance, porque está bien, yo estoy haciendo ahora, estoy presente, estoy viendo cómo se está haciendo, pero después hay que chequear todo esto al cierre de un ejercicio. Entonces, vamos a hacer un nuevo asiento resumen, me va a traer el ejercicio actual, con la fecha de creación actual, yo puedo emular una fecha de decir, yo por ejemplo los asientos los quiero trabajar a fin de mes, porque resumo por mes, en este caso yo voy a hacer rastrear por todos los movimientos, descripción, asiento resumen del 2019, en este caso, podemos hacer un ventas, así, para ir acostumbrándonos. Y sí, es por talonario, no es que todas las ventas van a ser un asiento resumen, es por talonario. Si yo tengo un talonario de punto de venta 2, un talonario de punto de venta 4, un talonario de punto 2 electrónico y un talonario manual en el punto 2 también, es por talonario. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, yo creo que esto fue un tema del programador que le puso fea a la factura A electrónica. Así que vamos a ver. Fea. Factura de venta A electrónica. Punto de venta 2. Y yo puedo hacer dos cosas. Si yo me sé el rango de facturas del 1 al 50, coloco del 1 al 50. Desde y hasta. Si es por fecha, coloco las fechas. A ver si tengo. Y ahora, otra cosa que va a pasar, no duplica asientos. Entonces, si ustedes ya tenían asientos automáticos, fíjense qué va a pasar. Esto es 10 de julio. Bueno, no le pegué al talonario, no se encontraron facturas. Si el mensaje dice algo, por algo es. Si, no, no se encontraron facturas. Por ahí yo no tengo un talonario fea, porque tengo un talonario de punto de venta 2. El tema es que no es fea, es manual. Fíjense. Cosas que me dice. No me va a permitir duplicar saldos. No me permite el sistema. Entonces, yo ya tengo resumidos algunos asientos. Entonces, me va a retar y me va a decir, ya existe un asiento resumen. No quieras hacer desastres con la contabilidad. Vamos a hacer esto y voy a hacer guardar. Y vamos a ver qué pasa porque ya tengo dos facturas con asientos automáticos en táctica. Entonces, voy a hacer esto. Voy a generar tres facturas más para que vean que el sistema no les va a duplicar saldos. Copio y pego lo mismo. No me interesa, ven, en este caso vamos a hacer facturas. Estaba eligiendo tarjetas de crédito. Ojo con el copiar. Factura de venta, este punto de venta 74. Se me debe haber vencido el talonario 2. Si no, ojo con los filtros de los talonarios, si no aparecen puede ser un tema de vencimiento, puede ser algo, un rango, algo que les esté impidiendo. Ojo con los rangos de talonarios, ven acá se venció, ya se emitió el último talonario, el último número, el 101, entonces no me aparece más, solo disponibles, me dicen. Puede ser una fecha, puede ser un rango de talonario. Si son electrónicas, manden 999 infinito, porque no, así no se les... No, no se les limita la facturación. Entonces, el número 74, FAA, FAA, no es fea. ¿Ven? 9.999.999. Listo. Y vencimiento infinito también. El 2060. No es infinito, pero copio la factura y la vamos a hacer tres veces. La 6. Voy a copiar la 6. Copio, así me trae el talonario igual, todo igual. Lo único que hago es darle a aceptar. La 7. Ah, me fijo si estoy generando asientos porque si no es lo mismo que nada. La 7, ven, no tengo asiento, no tengo asiento. Estas sí tienen asiento. Y la 8. Copiar. La 8. ¿Está bien? Vamos a hacer el asiento resumen. Punto de venta 74. Tengo que acordar porque yo tengo una memoria desastrosa para los puntos de venta y los talonarios.
La idea es que ustedes se acuerden, si no se acuerdan, hay alguien que tiene menos memoria. Vamos a hacer 31 de julio del 2019. Asiento, resumen, esto les voy a martillar la cabeza hasta que les quede, que sea lo más detallado. Porque después pasa casos, ¿no? Yo les cuento historias de usuarios de táctica. Se va, la persona de facturación se va, que también se encarga de contabilidad. Reciente resumen de ventas, julio 2019. Contratan una persona porque la persona le dijo, mañana es mi último día. Contratan a una persona que tiene todas las capacidades, sabe facturación, sabe contabilidad, pero se tiene que adaptar. Entonces, si ve asiento, si lo único que dice es asiento de ventas, la matan directamente, porque la idea es ayudar a esta persona a poder trabajar, adaptarse, si no usaba táctica o con la empresa misma o con toda la operatoria de su empresa. Entonces, piensen siempre en eso. 74 y vamos a hacerlo por fecha. Primero de enero no, perdón, hoy. Bien, no lo voy a hacer por número, sé que era 6, 7 y 8. Pero en este caso vamos a dejarla por el día. Si no se me expande el log, está todo más que bien. ¿Ven? ¿Qué pasa? No me retó el sistema porque las facturas que hice con asiento automático son de otro punto de venta. Entonces, las paso por alto. Si yo quería resumir, ahora vamos a ver. ¿Ven? Entonces, le vamos a aceptar y si yo filtro, vamos a tener las facturas de asiento, resumen. ¿Ven lo importante que es la descripción? Asiento, resumen de ventas de julio, ya lo ubiqué. No necesito más nada. Sucursal 74. De las 6 a las 8, igualmente me avisa qué números, qué rango numérico. Y la fecha, en realidad no sé por qué no me lo colocó, en realidad tendría que haberlo colocado, pero tiene digamos, esta corresponde. Fíjense que tenemos los saldos, o sea, las tres facturas sumaron deudores por ventas tanto, IVA débito, etcétera, IVA crédito. Si yo quiero ver puntualmente cómo hubiera sido si cada movimiento tuviera un asiento distinto, hago clic derecho y vamos a tener algo que se llama ver detalle. Y acá me muestra cómo hubiera sido por cada asiento en particular. Como yo copié, van a tener las tres cuentas con sus saldos acumulados. Pero ven que tenemos 580 de deudores por venta por cada movimiento. Tipo de elemento es por los enlaces contables. No, ahora no recuerdo puntualmente por qué dice no aplica, porque en realidad tendría que ver, porque justamente la otra vez me guié con un usuario que me guié que estaban justamente enlazado incorrectamente por lo que ellos querían, por el tipo de elemento. Después voy a averiguar por qué dice no aplica acá. Bueno, las facturas 6, 7 y 8. Esto no lo hice a propósito, no tiene connotaciones políticas, pero fíjense que tenemos detallado por cada factura. Fíjense qué hubiera pasado si yo quiero resumir algo que ya tiene facturación, que ya tiene asiento automático. Punto de venta 2. La 199 y la 200. Entonces, de F a A. Fíjense que si yo hago esto, a esto no le voy a poner descripción, lo voy a hacer. Punto de venta 2. FA, ya me olvidé los números, así que lo voy a hacer por fecha. Ven que me dice, bueno, ahí está, 199 ya tiene generado un asiento, 200 ya tiene generado un asiento, el sistema no me va a duplicar los asientos contables, ¿ok? Así que quédense tranquilos, la contabilidad no les va a pisar nada ni va a hacer, por eso si nos escriben en el balance, no me está coincidiendo lo que tengo en deudores en la parte de ventas con contabilidad, es muy probable que tenían por ahí un enlace contable y le cambiaron el enlace contable, por ejemplo, a deudores por ventas, al identificador, le cambiaron el enlace contable o hay facturas generadas que no generaron asiento y no les hicieron asientos resúmenes. Generalmente pasa por eso, porque si no el sistema es raro, que es muy raro que les duplique saldos o que no haga un asiento particular si está activado los asientos automáticos. Ya me avisa el sistema mismo
que no se puede hacer. Para compras es mucho más fácil, generan la compra y lo único que hace es por fecha. ¿Por qué? Porque no tenemos talonarios de compras. O sea, a mí me llega la factura 500 de un proveedor, la 258 de otro proveedor y así. Entonces, solamente va a ser por fechas. Es mucho más, es como lo que hice acá, pero solamente y sin talonarios. Directamente todas las compras que yo haya hecho por este rango de fechas las va a generar su asiento. Bien, esto es haciendo resúmenes y después vamos, para terminar de quemarles la cabeza, vamos a numeración de asientos. Esto es lo que es mayor, les muestro cómo filtrarlos, es una pavada, es para ver los listados. Vamos a renumeración de asientos, porque necesito que ya para lo último, que ya estén, directamente les muestro cómo es un filtro. De última, los mayores, y eso lo filtran una vez por mes o cada tanto, y los balances a fin del ejercicio, así que no es tan difícil. Lo de acá arriba es filtros. Esto córranlo siempre que terminen el ejercicio, antes de cerrar el ejercicio, lo de renumerar asientos. No se gasten en hacerlo a mitad, porque después van a seguir cargando asientos. Es recomendable. Y córranlo desde el servidor, porque si están en una computadora que es clienta del servidor, lo que va a pasar es, puede llegar a tardar más y les puede ralentizar las conexiones de las otras computadoras. Termina el día, dejan el servidor prendido, que es lo recomendable. Dejan corriendo la renumeración de asientos de todo el ejercicio y listo. Filtros todos los días. Ejercicio fundamental. Siempre se trabaja por ejercicio. 2019. Desde número hasta número, nada, todo. Desde el 0 a 0 es todos los números. Ven que si yo, recuerden que si tocan los rótulos, va a ser los números de asiento. Alguien hizo algo con, algún duende hizo algo con la numeración de asientos porque empieza por el 238, así que vamos a aprovechar esto para que sea desde el primero. ¿Tengo muchos asientos? No, más o menos. Entonces, vamos a hacer del asiento. Puedo, fíjese que puedo empezar a renumerar, decir no desde el 238, sino desde 240. Como les decía anteriormente, esto es todo filtro. ¿Ven? O sea, el criterio, dicen, de todo esto que me aparece en pantalla, acá quiero empezar a trabajar con el tema de la renumeración. Yo en este caso voy a dejar todo, que empiece desde el 238. Los no comunes son sumar un valor al número de asiento o restar un valor al número de asiento. Restar, sumar o restar lo que hace es, dependiendo del valor que coloque acá. Yo lo que voy a hacer es restarle 200, restar 200. Entonces va a ser 238 menos 200 y por ende este asiento se va a empezar a llamar 38 y así. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver la correlativa, dejamos para el final porque es la más común de todas las que hacemos al cierre del ejercicio. Renumerar. El número de asiento debe ser mayor a 0. Fecha de asiento, descripción, asiento de apertura. Tengo un asiento que es... Ah, está bien. Ojo con, que es lo que me está pasando acá, el registro, porque yo estoy filtrando de a 100, pero fíjense que tengo 336 en total. Entonces tengo el asiento número 1, entonces no puedo hacer menor que 1. Eso es lo que me está diciendo el sistema. Entonces yo voy acá, voy a filtrar de a 400 y voy a traer todos. ¿Está bien? Ven que tengo del asiento 2 al... Bien, acá sí ya tengo todos correlativos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer un huequito. Voy a hacer que del asiento 3, 300, vamos a ir acá, del 300 al 337, yo le voy a sumar 100. ¿Está bien? Entonces, vamos a sumar un valor, voy a hacer 100. ¿Por qué? Porque quiero meter asientos en el medio con esa numeración. Esto si quiero hacer como un rompecabezas de contabilidad, generalmente lo que más se usa es renumeración correlativa. Pero esto está bueno, por ejemplo, si ustedes empezaron a llevar la contabilidad y no hicieron el asiento de apertura, entonces coloquen que el primer asiento sea el número 2 o empiecen a sumar de a 1, por ejemplo, que para que el 1 pase a ser el 2, el 2 el 3 y así sucesivamente, y que les deje el espacio para el asiento de apertura. Renumeramos. Esto me lo hace rápido porque son pocos asientos. Ojo que ustedes van al cierre de ejercicio van a tener muchos. Fíjense que si yo filtro no me aparece nada. ¿Por qué? Porque tengo este filtro. Yo a esto le sumé 100. Entonces
entonces vamos a hacer del 100 en adelante. Y fíjense que va a saltar del 299 sería. Ven, 299 salta al 400. ¿Por qué? Porque el 300 le sumé 100. Entonces me quedo del 300 al 400 todo este hueco. Ahora, lo mismo si quiero reducirlo, que sean 50. Entonces va a pasar del 400 al 350. Básicamente va a ser eso el sistema. Ah, lo que pasa es que estoy filtrando, está bien, del 400 al... Fíjese que no me deja pisar asientos. Así que ojo con la renumeración por bloques, porque les va a pasar esto que me estaba pasando a mí. Entonces van a ver que del... ¿Ven? Del 299 salta al 350. ¿Por qué? Porque le resté 50 al rango desde el 400 en adelante. Y después la renumeración correlativa, lo que yo les decía es que hagan esto. Renumeración correlativa, si ustedes no tienen acento de apertura, ustedes pueden hacer todo un ejercicio completo sin acento de apertura y con un ejercicio anterior. Pero después cuando cierran el ejercicio anterior les va a generar el acento de apertura. Lo que hacemos es que el número del primer acento sea 2. Ordenar por fecha, lo más recomendable, o por número. Vamos a dejarlo por fecha y en orden en ascendente. O sea, que vaya del 2 en adelante. Como primer asiento, el 2. Renumerar. Fíjense lo que se empieza a ralentizar y son pocos asientos. Imagínense lo que puede llegar a suceder con la cantidad de asientos que tienen ustedes. Entonces, tengan... Por eso yo lo que les decía al principio, háganlo desde el servidor. Porque esto hace como empieza a ser como un enroque de asientos. Entonces, háganlo desde el servidor. Yo acá tengo una máquina local, imagínense si está en red. Y a final del día, que nadie, que no ralentice por el uso del sistema. ¿Está bien? Entonces, ahí va a estar por terminar, operación realizada. Entonces, yo vuelvo a filtrar los asientos y empieza con el número 2. Me quedó el número 1 disponible, porque no me permita repetir el número de asiento, y después ya tengo todo de manera correlativa. ¿Ven? No tiene mucha ciencia, en realidad se trabaja de esta manera, los sumos nos preguntan en soporte diciendo necesito que hacer esto y esto, y nosotros las recordamos, pero trabajaría de esta manera el sistema de asientos. Las plantillas, como les había dicho anteriormente, va a repetir por cada ejercicio. Se traspasan las plantillas porque yo puse en el copiar plan de cuentas, copiar plantillas. Básicamente es qué cuentas, vamos a ordenar esto. Qué cuentas, esto es como un asiento manual. Nada más le digo qué asientos, qué cuentas van a ir en esos asientos. Directamente la buscan con la flechita y dicen, va la cuenta caja. La busco, ven, y la va sumando a esto. No van los montos, porque esto, por ejemplo, si es un asiento en la plantilla de asientos de liquidación de sueldos, por ahí entra un empleado, sale otro, lo que sea, van a variar los montos de mes a mes. Entonces, para evitar todo eso, lo que se copian son las cuentas, que es lo que puede tardar más en traer en un asiento, y después con doble clic seleccionan. ¿Cómo hacen esto? Por ejemplo, fíjense que yo me voy a nuevo asiento, clic derecho, nuevo según plantilla, me va a traer solamente los del 2019. Ven que tengo las cuentas, lo único que tengo que hacer es doble clic y coloco los montos. Entonces se hace mucho más fácil cargar un asiento manual. Digo lo de sueldos porque todavía, yo cruzo los dedos, pues me encantaría que tenga liquidación de sueldos el sistema. No es algo que nos pidan mucho lo de ustedes, así que por ahí seguro que va a demorar, pero si lo empiezan a pedir sería genial. Para que lo tenga directamente el sistema, la liquidación de sueldos. Entonces, de esta manera, generalmente, siempre se usa la plantilla para, por lo menos, liquidación de sueldos. Y puede ser otros impuestos también. Bueno, vamos a los libros. Básicamente, si es diario, que es el principal, van acá, es esto. Si filtran por todos los días, es todos los días dentro del ejercicio. No es que me va a traer todos los días el 2018, 2017, no. Todos los días, fíjense, se trabaja por ejercicio, se consulta por ejercicio. Entonces, tenemos, ven, todo el 2019. Después podemos conjugar los filtros. Rango de fecha, etcétera.
Y el tipo de origen es muy importante porque, por ejemplo, yo quiero ver todos los asientos que sean solamente por movimientos de ventas, facturas, filtro. ¿Ven? Todo, me van a aparecer todas notas de crédito, notas de débito y facturas de ventas. Clic derecho, ver origen. Y me va a aparecer la factura a la cual corresponde el asiento. O sea, el sistema ya estoy conjugando filtro factura. Y quiero ver del asiento 10 en adelante. Entonces, toda la que es 3, 7 y 8 no me van a aparecer. ¿Ven? Empieza a partir de la 10. O quiero ver de la 10 a la 60. Solamente. ¿Está bien? Y acá seleccionan y van viendo cómo está compuesto ese asiento. ¿Qué pasa si yo voy al libro diario? Me muestra lo mismo, pero de esta manera. Esto, si ustedes se lo quieren mandar al estudio contable, clic derecho, exportar, listado. Todo resultado de listado lo pueden exportar a Excel o planilla de cálculos de OpenOffice. ¿Está bien? Pueden copiar asientos, etcétera. Van a ver distintas opciones con clic derecho, como todo en táctica. Y otra cosita también, como por ejemplo, todos los clientes van a deudores por ventas, yo quiero ver por ejemplo, a Canal B, yo quiero ver solamente lo que le facturé a Canal B. Entonces, porque ahí me lo va a dividir por la fiscal del cliente. Entonces, de esta manera, fíjense que me trajo los dos asientos que están por Canal B. Vamos a sacar este filtro de asientos. Si yo hago clic derecho, ver origen, voy a ver que justamente está para Canal B. ¿Está bien? Mayor. Pueden omitir los asientos de apertura y cierre porque en realidad ya los movimientos ya es un arrastre de los saldos anteriores o sería el asiento de cierre, sería el cúmulo de los saldos de ese ejercicio. Entonces, si quieren los traen, si no, no. Rango de fechas o todos los días. Y acá buscan las cuentas. Yo quiero ver o todas las cuentas contables, que en este caso seleccionamos, colocamos buscar, filtramos por toda, elegimos la primera, vamos a la última, mantenemos la tecla Shift. Y seleccionamos, me va a decir se ignoran las cuentas no imputables porque esas no tienen saldo, pero yo las seleccioné y las traje para que no me impida el sistema, tenga que seleccionar una a una. Y lo que me va a hacer es en esta parte traer, si coloco buscar, traer las cuentas contables con sus saldos. ¿Ven? Si es saldo deudor y el acreedor excede al deudor, me va a traer en negativo. El saldo anterior no es del otro saldo. Si yo quiero ver un saldo anterior de algo, lo traigo con el asiento de apertura directamente. Si no, esto es por un rango de fechas estimado. Por ejemplo, vamos a ver esta cuenta, Banco Nación, que está el 1 de enero y el 30 de marzo. Yo voy a hacer que sea rango de fecha del 1 de marzo al 1 de abril. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? En Banco Nación tenemos un saldo anterior de 500. ¿Por qué? Porque dentro de ese rango de fecha yo tenía algo del 28 de febrero para atrás. ¿Está bien? 500. Pero no de otros ejercicios porque para eso está el asiento de apertura. O sea, así lo trabaja táctica. Acá puedo ver los asientos. Vamos a ir un poco más arriba, caja, por ejemplo. A ver algún otro que tenga más asientos. Ven, tengo tres asientos y acá los selecciono y me va a traer cómo está compuesto cada uno de ellos. Y después tenemos el valor mensual. Pidan si ustedes necesitan el ajuste por inflación. Acá tienen el saldo mensual, que es lo mismo. El filtro es lo mismo. Lo único que los va a traer divididos por mes, los saldos. Y ese es el dato que necesitan para hacer el asiento de ajuste por inflación. Tenemos el tutorial. Pídanlo en los grupos. Y vamos a rastrear. Esto es en la versión a partir de la versión 3578 en adelante, que está. ¿Ven? Y entonces está enero, febrero, etcétera, con sus saldos correspondientes. Balance. Filtran por el ejercicio. Y los va a traer, le va a arrastrar todas las cuentas y va a traer sus saldos correspondientes. ¿Ven?
Es eso, no tiene mucha más ciencia. Clic derecho, exportar al listado y se lo pasan al estudio contable. Si necesitan que ya salga con el formato de balance para presentar, rubricar, etcétera, ahí van a necesitar solicitarlo a consultor. Porque nosotros solamente nos encargamos de la parte de reportes de comprobantes, remitos, facturas, recibos, etcétera. ¿Está bien? Balances, balances de 8 columnas, etcétera. Si son de México, y creo que Chile tiene 8 columnas también. Les va a traer con el formato de 8 columnas. Bien. Preguntas. Siempre que se registre un gasto, ¿se debe hacer por el módulo de compras? Depende. ¿Querés que tenga cuentas corrientes o querés que no tenga cuentas corrientes? Es decir, ¿necesitas generar la deuda en un comprobante y saldarla con un pago o querés sacar directamente y decir gasto de luz y sale la plata en ese mismo momento? Porque si no, bien, si tiene cuentas corrientes, lo trabajás como una compra. Igual fíjate que en compras tenés distintas opciones, que son las que te ofrece el régimen de compras y ventas. Entonces, si vos trabajás con compras, acá decís, tenés tipo de factura y podés decir impuestos. ¿Está bien? Y creas la compra y después cuando lo pagues lo sacas con un pago. Porque yo digo, para los que trabajan directamente, si yo quiero reflejar el concepto contra la salida, directamente vamos a fondos y creamos un concepto de gastos. No hay un concepto de gastos. ¿Qué hacías? Ah, no, no estaba el detalle. Pensé que era algún. Decime que tengo algún impuesto, ¿no? Tampoco. Vamos a ver. Impuesto. Entonces tengo el concepto y la salida. ¿Ves? Transferencia y no genero cuenta corriente ni nada, sino que directamente hago la salida y el asiento. Acá vas a tener dos asientos, el asiento por el comprobante de la compra, del impuesto y después el pago. ¿Ves? Esto es por fondos. Claro, sí. En ese caso podés filtrar, por ejemplo, varias cosas que podés hacer en un caso de un concepto de que vos hayas visto qué pagaste o no de luz. Directamente lo filtrás por empresa, tendrías que crear una empresa Edesur, Edenor o lo que sea. Compras y podés filtrar y decir, bueno, voy a filtrar la cuenta corriente. A ver si tengo algún P de algo o no. No, esto está todo en mi base porque también cargo mis impuestos en táctica. Suponiendo que empresa L es la de luz y podés incluso filtrar y decir solamente las compras pendientes para ver cuáles te faltan pagar. Está bien, en este caso yo no tengo nada, pero podés filtrar así. Sí, lo cargarías de esa manera. Ok, en la empresa no tenemos la contabilidad, pero los gastos están creados como productos. Perfecto. En ese caso, recordá, el enlace contable va particularmente si el día de mañana llevas la contabilidad. Acá tenés el enlace contable particular porque seguro después el grueso lo llevas a otra cuenta contable. Acá en la cuenta contable de compras, luz y otra cosa que no lleve stock, porque es un concepto, es un servicio. Y el IVA. Si tienen un producto, por ejemplo, pasa con combustible, pasa con Movistar, que tiene una parte a un IVA y otra parte a otro, o un concepto o un neto con impuesto interno y otra parte que no calcula impuesto, créense dos conceptos y a cada uno le asigna la alícuota que corresponda. ¿Está bien? Es una consulta bastante usual. Por ejemplo, combustible es combustible al 21% y combustible al 10,5%. Lo crean como dos distintos. Porque la idea es que el impuesto calcule automáticamente sobre el neto del concepto. No. El administrador, igual lo único que te puede limitar es en la parte de activar o desactivar los asientos automáticos. Todo lo que es asignación de impuestos, bueno, las cuentas contables las puedes hacer desde acá, el enlace. Los impuestos, si vos te vas a matriz de productos,
cuentas contables de compras, perdón, impuestos, puedes asignar el IVA directamente y crearlo desde acá, nuevo, por ejemplo, y crear con su alícuota, etcétera, no sé, 27% impuesto IVA, etcétera. Y le asignas la cuenta contable, en caso de que la vayas a llevar. Lo único que sí o sí necesitas de la parte del administrador es asientos automáticos. De último, la persona que tiene la clave, directamente que se loguee y que tilde lo que tenga que tildar. Pero esto es cuando ya tengas configurada la contraseña. Tengo gente que tiene minimizado el programa, que me lo avisa, el Go to Training avisa quién tiene minimizada la pantalla. Qué mal. Pero no sé si me estarán escuchando, aunque sea. Hay una justo de que dije eso y minimizó. Pero bueno, no sé si tienen algunas consultas. Lo importante es que quede por lo menos desde dónde averiguar, desde dónde ir y después, bueno, no les... No, está bien, no quiero tampoco que me vayan. No dije nombres y te mandaste al frente solo. No, hay cosas que hablé mucho, hablé más de 1 hora, así que fíjense, bueno, prueben primero en la demo para después. Igual hay cosas que ya, hay cosas que se pueden corregir. Bien, me están preguntando por la remera de táctica. Voy a hablar con Hernán, que es el dueño, si tienen ganas. Yo no, es la primera vez que me piden. Pero sí, te averiguo. El que quiera, averiguo o consulten en los grupos de chat. Yo siempre digo que tienen, porque ahí sí todos se enteran y por ahí alguno que otro se prende. Está bueno, si quieren usar la remera. Es fresca, para verano. Sí, ojalá, bueno, no tanto como Dry Fit, porque imagínate el precio de lo que puede llegar a salir, ¿no? Imagínate que se compra masivamente. Pero sí, la usamos en el gimnasio, de hecho. Así que bueno, que tengan muy buenas tardes y gracias por haber asistido.